And they which were before had seen him that he was blind, say, is this not the one that used to beg? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Some said, this is he. Others said, he is like him. But he said, I am he. Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. He answered and said, a man that was called Jesus. Say Jesus. Jesus. A man that was called Jesus made clay and anointed my eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received the sight. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Then said they unto him, where is he? And he said, I know not. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. I want to minister. Quiero ministrar. By the term. Por el término. That we find in this word. Que encontramos en esta palabra. The Bible says. La Biblia dice. Where is he? ¿Dónde está? And he said. Y él dice. I know not. Yo no sé. And I want to minister by the quiero word. Ministrar la palabra. Finding Jesus. Encontrando a Jesús. Now you need to understand something. Quiero que entiendas algo. Jesus, Jesus never was lost. Nunca estuvo perdido. Jesus always knew. Jesús siempre sabía. And understood. Y entendía. Where he stand. Dónde estaba parado. But sadly enough. Pero tristemente. The man was lost. El hombre estaba so perdido. So Father, I'm going to ask you. Te pedimos. That you open the mind of the church. La mente de tu and you allow your word, Lord. Permita que tú hablas. Speak to your children that they're able to understand where you are, Lord, in a time like today. In Jesus' name. And God's people say, amen. 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 You may be seated, please. Now, I need us to understand something very important. That Jesus was never lost. Nunca estuvo perdido. Jesus knew exactly exactamente where he was, donde él estaba, and he knew where he was going to find donde podía this person. Una persona. But I want us to take pero right now the place que pondremos nuestro lugar and put the mind y pongamos la mente where this blind man donde este hombre ciego se encuentra. I want you to understand quiero que entienda that there was darkness. Que había oscuridad. Darkness. Okay, darkness is a more. It's a very, very close es algo cerrado area in our lives en nuestras vidas where we can't see any further. No podemos ver más adelante. And there's a space within es us un espacio en that nosotros darkness takes over. Que la oscuridad coge I need us to understand. Nosotros tenemos que entender darkness usually que takes over coge a todo. Our lives. Toda nuestra vida. They said unto him, le dijeron a él, where is he? ¿Dónde está él? And he said, I know not. Y él dijo, no sé. As we go back in the scriptures, un poquito más atrás, in chapter 9, el capítulo 9, vemos algo muy importante. We see something important. Y lo importante and que vemos see, es que hay un hombre ciego, blind, un hombre que no puede ver, see, un hombre que no puede mirar más adelante. Forward, diga, mirar más adelante. Forward, a veces nosotros we, nos estancamos cuando no podemos ver see, más adelante. Forward. Y aquel hombre no podía más de lo que otra persona hiciera por él. Yo quiero que tú entiendas. Dale gracias a Dios que Dios pone personas en el camino tuyo para que te calles, para que te caminen, para que te lleven un poquito más adelante. Diga más adelante. Más adelante. Yo voy a ver la gloria de Dios. Diga conmigo más adelante. I want you to see something. Este hombre this man was blind.
Este hombre no podía ver. La Biblia dice que cuando Jesús pasaba, versículo 1, capítulo 9, dice cuando cuando Jesús pasaba, él vio, Jesús vio, Jesus saw, aunque tú no veas Jesús, you don't see, Jesus sees. Aunque tú no veas la situación, cree que Jesús ha visto. Believe that Jesus has seen it. Y Cristo vio a este hombre que era ciego desde nacimiento. No quisiera predicar sobre ese tema porque sé que aquí se ha predicado de esa palabra. Pero quiero hablarte de aquel hombre que en su oscuridad no podía ver más adelante. Yo no sé si tú te encontrabas en tu vida. If you found yourself in your life. Yo no sé si tú te encontrabas en una situación, in a situation que tú no puedes mirar you cannot y ver la esperanza and que es el Señor. That is the Lord. Yo no sé si tú puedes entender que la esperanza the hope es muy importante mantenerla. To maintain. Aquel hombre, that man, aunque no tenía ojos, although he didn't have tampoco his eyes, tenía esperanza. Also didn't have hope. Era ciego desde he was blind since birth. I don't know if you ever no met someone si tú has visto a alguien that's been blind since birth. Que nació ciego. I don't know if you know someone. No sé si conoces but a you alguien might be that person. Pero quizás sea tú that esa persona. Physically que can quizás see, físicamente no puedes ver. Pero espiritualmente you cannot see any no puedes ver. There was a man that was blind. Era un hombre que estaba Jesus ciego. Saw this man. Jesús lo vio. And his disciples y sus discípulos preguntaron who has sinned? ¿Quién pecó? See, I want you to understand pero que entiendas something very important algo bien importante about the miracle del milagro in this passage. En este pasaje. It is a healing of knowledge. Es la sanidad del conocimiento. It is a healing of knowledge. La sanidad del conocimiento. It is greater than physical. Es más grande que lo físico. It's greater es más grande than a physical miracle. Que un milagro físico. Sometimes a veces, your knowledge tu conocimiento needs to be open que ser so that you can understand que a physical miracle. Lo que es un milagro físico. A veces, sometimes, repito lo que dije, Dios tiene que abrir tu conocimiento y permitir que tú veas para que tú entiendas lo que es el milagro. What is the miracle? El milagro the miracle es simple para is Jesús, simple for Jesus, pero difícil but difficult para que otros lo puedan comprender. For others to understand. Porque la pregunta que because se preguntaba en aquel momento that was asked at that moment es who has sinned? ¿Quién pecó? Si sin es un enemigo. El pecado es un enemigo. I need the church to understand. Quiero que la iglesia entienda basic theology. La teología básica. Jesus, Jesús, it's not sin on the cross. No es pecado en la cruz. Please be careful. Ten cuidado. Sin, el pecado, is upon him. Está sobre él. Okay, sin is upon está him. Está sobre él. All right, you need to understand that. There are people going around saying que está diciendo that Jesus is sinful. Que Jesús Jesus era pecado. Never sinned. Jesús nunca but pecó, sin was pero upon el pecado him. Estaba sobre él. And when sin is upon y cuando el pecado está sobre algo, it is rejected by God. Es rechazado por Dios. Understand this. Entienda anytime esto. There's sin, cada vez que hay pecado, God rejects. Dios rechaza. God cannot see. Dios no puede God ver. Cannot look forward. Dios no puede mirar. Now someone said alguien dijo that God cannot listen to sinners. Que Dios no puede oír los pecadores. Can I share this? ¿Puedo compartir esto? That's not true. Eso no es verdad. That's not true. Eso no es verdad. I'm trying to find right now where I found estoy the same chapter. Estoy buscando donde lo encontrado en el capítulo. We need to understand donde tenemos que entender that it was que no the, era, that it was que era the Pharisees los fariseos the scribes los escribas who said to this blind man que dijeron a este hombre ciego that he cannot God cannot que Dios no podía listen to sinners oír pecadores. Be careful how you read the Bible. Ten cuidado como tú lees la Biblia. Many people read the Bible. Muchas personas leen la Biblia. And they take a verse y cogen un versículo and they use it as a doctrine. Y lo usan como una doctrina. And they throw it around y lo tiran alrededor. And they speak about it y lo hablan as if it's the word of God. Como si fuera la palabra okay, de Dios. It is the inspired word of God. Aquí es la palabra inspirada por but Dios. But that's not what Jesus said. Pero eso no fue lo que dijo this Jesús. Was what Pharisees estos were saying. Fueron los fariseos when they couldn't understand cuando ellos podían entender that this blind man este hombre
ciego. There was a miracle in his life. Que había un milagro en su vida. The Bible says, la Biblia dice, that Jesus spit it on the ground. Que Jesús escupió en la tierra. He took the mud from the floor. El lodo. He made itself mud. Hizo lodo en su mano. And then he placed it in his y eyes. Lo puso en los ojos. Jesus began. Jesús empieza. The first step. El primer paso of a miracle. De un milagro. We need to understand this. Tienes que entender esto. Miracles have steps. Milagros tienen pasos. And the first step. El primer paso. Is what Jesus does. Es lo que hace Jesús. When you call upon Jesus. Cuando tú llamas a Jesús. The first step is made. El primer paso está hecho. The second step. El segundo paso. Is what Jesus is about to tell you. Es lo que Jesús te va a decir. You see, the Bible says. La Biblia dice. That when Jesus placed the mud in the eyes. Mucha teología detrás. I don't want to use that this morning. No quiero usarlo esta mañana. Because I might just confuse you. Porque puedo confundirte. When he took the mud, pero cuando él cogió el lodo, he placed it in the eyes en los ojos of this blind man. Este hombre ciego, and he told the blind man, le dijo al hombre, go ve to a place that I'm going to send you. Donde te voy a mandar, a pool. A una piscina. Which is known as Siloam. Que se llama Siloam. Which means que to be sent. Que ve. It's important for you to understand this. Es importante que usted conozca esto. Cuando Jesús when Jesus te diga algo a ti, tells you something. Cuando Jesús te diga algo a when ti, Jesus tells you something. Escucha lo que te está diciendo. Listen to what he's saying. Escucha. Listen. No vengas ahora. Don't come now. A declarar. To declare el milagro. The miracle. Declara la obediencia. Declare the obedience. En la palabra. To the word. Amen. Amen. Peace. I'm dealing in this day with a church I'm talking with a church that they think ellos piensan, that they know ellos saben, a lot because they hold on to verses. Porque aguantan versículos. It is not verses no that's going to save you. Que te va a salvar. It is the word of God that's going to cover you. There was an epiphany. Había un una epifania. Epifania. An epiphany una epifania is a sudden realization es una revelación about the nature or the meaning of something. O el significado de algo. There was an awakening. Un despertamiento. When this blind man cuando este hombre ciego was touched by Jesus, fue tocado por Jesús, something woke up. Algo se despertó. In a person. En dentro de él. He was still blind. Estaba todavía ciego. Aló, todavía estaba ciego. Still blind. Tenemos que darnos cuenta que en ningún momento el milagro ha sucedido. The miracle has occurred. Hasta que el hombre oye la palabra del Señor. Aló, por eso que muchos de nosotros nuestro milagro se ha toqueado. Hemos visto el milagro hecho y no hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer. A mí no me interesa el milagro. A mí me interesa más lo que el Señor me dijo. Y el Señor le dijo a él, vete a Silión, ve a aquel lugar y ahí te vas a lavar. And you're gonna wash there. Es increíble. It's incredible what the Lord does. Porque la condición de aquel hombre, the condition of that man, no era solamente física, was only physical, pero era también espiritual. But it was also spiritual. ¿De qué valiera? What was it worth? Que tú hoy estás aquí en la iglesia, that you're here today in church, y brinques, and you jump, y tu alma, and your soul, esté perdida. Is lost. ¿De qué vale que tú coges el micrófono? What was it worth? And you take the microphone. Estoy hablando por hablarlo, and I'm just so before y tú cantes, and you sing, y esa adoración, and that worship, no hay en ningún lugar. Doesn't ¿De qué vale que tú hagas, que tú des, que tú pongas, y todavía tú te pierdas? ¿De qué vale que yo predique y salve tantas almas si al final yo sea descualificado? Declaró Pablo. El gran Pablo dice, ¿de qué vale que yo salve almas, que yo haga y haga y haga y haga, y al final yo sea descualificado? ¿Sé cuántos pastores están desqualificados? ¿Sé cuánta gente people, no han podido llegar a la meta? To reach the goal, y el milagro está hecho. And the miracle is done. Y está hecho and it's en done ellos. In them. En los tiempos que yo era joven, in the times when I was young, un gran evangelista, a great evangelist, y yo digo, my uncle,
Él te tocaba, he would touch you, y las muelas se te transformaban, and your teeth would turn en oro, into gold. Pero había un problema. But there was a problem. Mucha gente pasaba adelante, many people would go to the front, y enseñaban la muela, and they would show their teeth. Y yo siempre he sido esa persona, and I'm that person, que yo no voy a decir lo que tú quieres oír, that I'm not going to say what you want in here. Te voy a decirte lo que I'm yo veo. Going to tell you what I see. Y yo no veía muelas de oro. And I didn't see it.